el Centro de Investigación de Sanidad Animal Pública y Ambiental, que tiene la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad, cuya titular es la doctora Guillermina Dolcini. Guillermina, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan aquí desde la radio y el canal del ECO, en este desayuno virtual que estamos haciendo a esta hora. Buen día. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal, Claudio? Muchísimas gracias por contactarme. ¿Desayunaste? ¿Estás desayunando? ¿Cómo es tu panorama? Sí. No, ya desayuné, muchas gracias. Bien, no, te queríamos convidar, pero igual, digamos, a la distancia es complicado. Guillermina, contanos un poco, bueno, cómo están trabajando, cómo se llevan adelante los análisis para determinar el COVID-19 aquí en la ciudad de Tandil. Hemos charlado con vos ya hace un tiempo, pero contanos en todo este tiempo cómo vienen trabajando y me imagino que habrán crecido mucho también en experiencia. Sí, seguimos trabajando bien, seguimos recibiendo muestras a diario casi del Sistema Integrado de Salud de Tandil. Algunos días vamos a decir que por ahí nos tomamos como licencia, por ahí pedimos los sábados, no, vamos a decir. Hay veces que por rutina de trabajo conviene, por una cuestión de los controles positivos, que gracias a Dios no tenemos aquí casos en Tandil, entonces lo que nos faltan son controles positivos para nuestras reacciones. Entonces conviene no poner una o dos muestras solamente por día, que nosotros nos están llegando dos o tres o cuatro muestras por día para procesar. Entonces hay veces que juntamos dos o tres muestras de dos días, pero si no, procesamos todos los días. Hay veces que el sistema integrado manda a línea a Mar del Plata, algunos días, algunas semanas en los miércoles generalmente, pero si no, trabajamos todos los días recibiendo muestras. Y últimamente, en las últimas semanas, hemos cerrado también convenio con el municipio de Saladillo, así que estamos recibiendo muestras también de Saladillo para procesar. Correcto, en Saladillo, donde también, si no me equivoco, se han dado algunos casos positivos últimamente, ¿no? Sí, se dieron casos positivos y también hemos tenido, porque nosotros algunos casos es como que los seguimos con alegría, con ansiedad, hemos podido también darle la alegría a uno de los pacientes de poder decir, de sacarlo del aislamiento, de decir, bueno, le pudimos dar el negativo, y decir, bueno, que esa pobre mujer vuelve a su casa con sus hijos. Y Guillermina, o sea que no han tenido positivos acá en Tandil, pero sí han tenido muestras de positivos de otros lugares. Sí, de Saladillo sí. ¿Muchos? No, muchos no. ¿Solo esta persona, solo esta señora? Dos hemos tenido, dos, tres casos que hemos seguido. Lo que debe ser para ustedes, pensando que detrás de cada muestra, a ver, seres humanos, ustedes tienen una mamá, un papá, tienen hijos, digo, lo que debe ser para ustedes, digamos, que una muestra dé negativo, ¿verdad? Y después, como decís vos, no sé cuántas muestras hicieron hasta que a esa señora supieron que le dio, que le da positivo, y después no sé cuántas muestras hicieron hasta que supieron que finalmente negativizó. Claro, porque cuando da negativo hay que seguirla y hay que darle el negativo luego de dos muestras seguidas, y esas dos muestras seguidas nos llegaron a nosotros y es como estar frente a la pantalla del equipo que va dando los resultados para decir que dé negativo, así esa persona vuelve a la casa. Es como estar al lado de la gente. Igual que los casos nuestros, cada vez que hay, digamos, seguimos los casos de Tandil todos los días, es como que ponemos esa manito de fuerza así en el celular, decimos, bueno, negativo otra vez, seguimos, todo viene en Tandil, porque a nosotros nos pone contentos, por supuesto. Exacto. Básicamente, ¿podemos sintetizar un poco, comentar a la audiencia cómo es que se lleva adelante este tipo de análisis? Básicamente, ¿cómo es el procedimiento desde que se toma una muestra, no sé si en el hospital o dónde? Bueno, ¿cómo son los pasos? Sí, el Sistema Integrado de Salud es quien centraliza estas muestras. Somos cuatro personas trabajando porque hemos centralizado todo el trabajo en cuatro personas, así que una de las personas, que es la doctora Carolina Seriani, es la que se encarga de todo el trabajo y la relación con el Sistema Integrado de Salud y quien
recibe los llamados de las muestras cuando están, pueden ser de tarde, de tardecita, muchas veces las llaman de madrugada y un sopado más y más. Y bueno, ella es la que se encarga de ir a buscar las muestras al hospital y después las lleva al laboratorio. Después Sandra, que han visto por ahí las fotos de esa persona como si fuese toda disfrazada, que no se le ve la cara, esa es la doctora Sandra Pérez, que es la que se encarga de la primera etapa, que es como casi la más peligrosa, ¿no es cierto?, que es inactivar esa muestra. Quiere decir que todo microorganismo que esté en esa muestra, que es sospechosa de tener SARS-CoV-2 en este caso. Hasta ahora en casi todos los casos dio negativo, pero puede tener muchísimos otros microorganismos, obviamente. Entonces ahí se inactiva todo, ¿no es cierto? Entonces en esa primera etapa se hacen en cabinas de bioseguridad, con esterilidad, no entra ni sale nada, solamente las manos de Sandra. Eso se hace con todo una indumentaria de seguridad. Y una vez que la muestra está inactivada y es todo seguro, eso puede pasar a una mesada del laboratorio y se puede seguir el proceso. Perdóname, Guillermina, para un lego como es uno, ¿cómo se inactiva la muestra? Hay lo que se llaman como si fuese buffers o detergentes, tienen estos buffers o reactivos, tienen más que nada detergentes y otros reactivos que pueden romper las células y romper los virus y los microorganismos. Y después varios pasos de, como si fuese un, lo que llamamos un vortex, que es como que lo ponen, que le da muchos golpecitos, y luego centrifugaciones. Entonces, en todo ese proceso se rompen estos microorganismos y va a liberar a nosotros, lo que nos interesa en este proceso es que libere el material genético que tiene el virus. Esto es un proceso de extracción de material genético. Entonces va a liberar el ARN que tiene este virus y después nosotros vamos a poder procesarlo en otro aparato, es amplificar esos genes que tiene el virus, ¿sí? El aparato de PCR, que es la otra etapa que vamos a tratar de ir a pescar los genes que tiene este virus. ¿Cuánto tiempo pasa desde que llega, digamos, que se empieza a trabajar en el tema con, desde que se empieza a trabajar con la muestra hasta que se obtiene el resultado? Y más o menos 4 o 5 horas. Sandra empieza a trabajar muy temprano, alrededor de las 7 de la mañana, y después la muestra más o menos está lista a las 8, 8 y media, y a esa hora más o menos la doctora Victoria Nieto, es quien se encarga de la otra reacción, que es la amplificación de genes. Y esa reacción, entre que se prepara y se corre, y después esperamos el resultado en la pantalla, dura más o menos 2 horas, y después informamos al Sistema Integrado de Salud y se cargan los datos en el Sistema Nacional de Epidemiología. Y siempre, generalmente, entre las 11 y 12 del mediodía, los datos están. Bien, hubo ningún problema, tal vez alguna muestra haya que repetirla, pero generalmente ese es el paso. Correcto. ¿El laboratorio físicamente está funcionando en el campus universitario? Sí, sí, funciona en el campus universitario, pertenece obviamente a la Facultad de Veterinaria y somos parte del CIVETAN, que es del CONICET, bueno, del tripartito, del CONICET y de la CIC de la provincia de Buenos Aires. Y también somos de un centro de la SIC, que es el CISAPA, como bien nombraron al principio. Estamos hablando con Guillermina Dolcini. Cuando se obtiene el resultado, el positivo o negativo, ahí, no sé, será Carolina Seriani la que se comunica con el Sistema Integrado de Salud, digamos, se comunican, ni bien tienen el resultado, porque sí. Depende de eso, digamos, la continuidad del paciente, ¿no? Sí. Sí. Carolina Seriani es quien se comunica con los médicos, tiene directa comunicación con la doctora Brugeser, que es quien centraliza todos los datos, y con el hospital también, por supuesto. Correcto. ¿Cuál es el destino? Porque de muchas veces, hay veces que se está esperando para una cirugía y para otros procesos, entonces depende mucho del resultado cómo se va a actuar con ese paciente, ¿sí?
y también por el aislamiento, para muchas cosas se está esperando el resultado. La consulta es, ¿cuál es el destino final que tienen estas muestras? Digo, considerando que pueden llegar a tener virus y eso, ¿cuál es el tratamiento que se le da para evitar inconvenientes posteriores? En realidad, la muestra se inactiva enseguida con ese buffer de lisis y nosotros tenemos un sistema de recolección de residuos patogénicos de la universidad, así que todo va a lo que se llama la bolsa roja, como tiene el hospital, como tienen todos los laboratorios, y usamos material descartable para eso, igual que los camisolines, cubrebotas y bueno, los barbijos no, porque usamos una máscara con filtro, que eso es de la universidad. También aprovecho aquí para agradecer a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tandil, AMEP, que fue quienes nos colaboraron desde un principio y nos dotaron de los camisolines, cubrebotas y todo ese material descartable al laboratorio, ni bien empezamos con todo esto. Sí, adelante. Justamente con relación a esto, digamos, a lo que ya tenía el laboratorio en el cual ustedes pertenecen, para comenzar a trabajar con COVID, además de los reactivos, ¿qué hubo que incorporarle? No, en realidad nosotros teníamos el equipamiento, por eso el municipio se contactó con nosotros. En su momento sucedió lo mismo cuando fue la pandemia de gripe A en 2009. Teníamos el mismo equipamiento y nosotros podemos hacer el circuito, y ahora en situación de pandemia podemos también como cerrar un circuito en la facultad de circulación de gente. Y nosotros también tenemos como cerrado ese circuito para con nosotras mismas. Por eso digo que Sandra es generalmente la que está sola en el laboratorio o solamente con alguna de nosotras procesando las muestras al principio, y después va otra persona más o dos personas más con Victoria para hacer la segunda parte del proceso. Y no circula otra persona más en el edificio incluso. No hay más que dos personas por vez cada vez que se están procesando las muestras. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es seguro. ¿No es cierto? Correcto. Y después todo el material se descarta, es material descartable, y se tira todo a una bolsa roja. Correcto. Se inactiva, siempre tenemos desinfectantes, se inactiva todo, como siempre trabajamos en el laboratorio, se inactiva primero y después se tira a bolsa roja. Estamos hablando con la doctora Guillermina Dolcini, ella tiene a cargo el laboratorio donde se estudian aquí en la ciudad de Tandil, bueno, los casos de posibles COVID. No han dado positivo en ningún caso los estudios que estuvieron haciendo aquí en Tandil, sí han dado positivo algunos casos que trajeron muestras de Saladillo. Guillermina, la pregunta ahora es, ¿cómo ven ustedes físicamente, visualmente, cuando la muestra es negativa, da negativo o positivo? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Nosotros en realidad esta reacción se hace en un equipo que va detectando si la muestra tiene o no los genes de este virus. Eso es posible porque dentro de una mezcla que nosotros pusimos en un tubito está la muestra, está algo que va a ir a pescar los genes del virus, si es que están, y eso que lo va a ir a pescar tiene una fluorescencia. Entonces el equipo va a detectar una fluorescencia. Entonces esa fluorescencia se va a traducir a una pantalla de la computadora. Y si le llamamos que es una PCR en tiempo real, PCR significa una reacción en cadena de la polimerasa. Polimerasa es una enzima que es la encargada de amplificar los genes, ¿sí? Si es que los encuentra. Claro. Primero, tiene que ir eso que lo va a ir a pescar con un colorante, y si lo encontró, una enzima lo va a ir a amplificar, y lo va a ir a detectar el equipo. Y eso se va a traducir en una pantalla de la computadora. Y nosotros lo vamos a poder ver en tiempo real. Esto se hace en 45 ciclos de reacción. Nosotros ciclo a ciclo lo podemos ir viendo en una computadora. Dura más o menos una hora y media la reacción,
y ciclo a ciclo podemos ir viendo en una computadora si, vamos a decir, si va levantando o no la reacción o la fluorescencia, y nosotros siempre vemos que levantan los controles positivos que siempre tenemos que poner en la reacción, y vamos siguiendo si las muestras nuestras levantan o no esa fluorescencia. Y al final de la reacción se analiza todo, pues siempre se tiene que poner unos parámetros de análisis y podemos dar el resultado al final, cuando termina la reacción. Y en la podemos ver si esa fluorescencia aparece o no en las muestras. Claro, y en la computadora, ¿qué ven? ¿El color de esa fluorescencia? Claro, exactamente. Se ven como unas líneas de color. Correcto. Exactamente. Cada fluorescencia tiene una línea, entonces, si se puede... no sé si no puedo cambiar acá de pantalla, pero les podría mostrar o les podría mandar en algún momento cómo se ve un control positivo, que sería como una línea así, que va subiendo, y por debajo estarían todos como una linita así, que es un correcto, como si fuese la fluorescencia que no se detecta en las muestras que dieron negativo. Si querés compartir pantalla, te esperamos, ¿eh? Pero no te queremos complicar, no te queremos complicar. Tendría que buscarla, Para otra vez la preparo y se las muestro. La próxima, dale. Rodolfo, sí. Sí, a ver, ¿entendí mal o trabajan, digamos, con un testigo, por así decirlo, que estaría, digamos, positivo y el otro, la muestra que sobre la cual están estudiando, o entendí mal? No, como toda reacción de laboratorio, siempre se pone un control positivo y un correcto, control negativo. Ahí. Para toda muestra de laboratorio se hace así. Perfecto. Entonces, siempre se van a poner nuestras muestras problema, que son las muestras del día, claro, con un control positivo y un control negativo. Por eso, nuestro problema era tener un control positivo. Al principio esperábamos tener controles positivos de que nos mande el Malbrán. No logramos porque el Malbrán estaba saturado y no podía mandar a todo el mundo controles positivos, a todos los laboratorios. Utilizamos control positivo de una de las primeras muestras que tuvimos acá, en Tandil, uno de los primeros pacientes positivos que tuvimos, y eso lo usamos como control positivo nuestro de todas las reacciones que tenemos que largar todos los días. Entonces, claro, todos los días se nos va gastando, claro, control positivo. Luego fuimos a buscar a la ciudad de Azul, porque en Azul, desgraciadamente, aparte ellos son uno de los laboratorios que son referencia en el Sistema Nacional de Laboratorios de Virus Respiratorio. Entonces ellos nos proveyeron dos muestras de pacientes positivos, los usamos como control positivo, y ahora últimamente nos llegaron muestras de Olavarría para usar como control positivo. Correcto, qué bueno. Bueno. Gracias a Dios no tenemos pacientes positivos en Tandil, que son los que usamos nosotros como control positivo. Todos los días tenemos que poner ese control positivo. Entonces se nos fue gastando. Claro. Guillermina, estamos hablando con la doctora Guillermina Dolcini. Nos contabas que el primer positivo, los únicos positivos que pudieron generarse aquí en la ciudad de Tandil fueron a partir de muestras que trajeron de Saladillo. ¿Cómo fue en el laboratorio? Porque, a ver, no debe ser grato y me imagino que hasta debe generar dudas cuando encontraron el primer positivo ustedes, reitero, de muestras de Saladillo. ¿Qué pasó? Contanos qué pasó ahí en la intimidad del laboratorio. En realidad, ellos tenían en Saladillo, nosotros sabíamos que tenían problemas de positivos y tenían, como digamos, un círculo epidemiológico de ciertas personas y que tenían que testear a todo su círculo epidemiológico. Entonces nos llegaron algunas muestras de ese círculo epidemiológico, sabíamos que podían dar todas positivas, todas negativas, algunas positivas y algunas negativas. Y eso fue lo que pasó. De ese círculo epidemiológico de esa persona, algunas dieron positivas y otras negativas. No fue como sorpresivo, pero bueno, tampoco fue grato. Claro. Sabés que esa persona, bueno, todo lo que le puede pasar íntimamente a esa persona, al círculo de esa persona, y después todo lo que tiene que hacer, la cuarentena y demás, pero sí, bueno, sí.
Nosotros es una reacción que es extremadamente sensible y específica, no se duda del resultado, claro. Sinceramente no se duda del resultado. Guillermina, para cerrar, me gustaría cerrar un poco como empezamos. Guillermina nos estaba contando de las reacciones que ocurren en el laboratorio entre los profesionales, Guillermina Dolcini, Carolina Seriani, Sandra Pérez, Victoria Nieto, todas altísimas profesionales, todas doctoras en distintas materias, pero esto que vos contabas, ¿no? El hecho de el seguimiento del caso de la señora de Saladillo, de ver que daba positivo y en un momento dio negativo, la alegría que significó para ustedes, y me imagino también la alegría de cada muestra de Tandil cuando ven que da negativo, ¿no? Sí, claro, sí, para nosotros es una alegría, y es una alegría decir, bueno, podemos comunicarla y sigamos así, es lo que decimos entre nosotros y es lo que queremos comunicarles a todos. Sigamos así, sigámonos cuidando, por favor, que Tandil siga así. Pensaba, a veces tenemos la imagen de los científicos, ¿viste? Esa imagen fría, claro, de los científicos. Bueno, acá están los científicos de carne y hueso que se emocionan cuando se negativiza un caso y se alegran cuando siguen dando, claro, los casos negativos en la ciudad, ¿no? Sí, claro que no. ¿Cómo que es así? Que no quería olvidarme de agradecer, sí, obviamente, a la facultad que nos ha apoyado, al CIBETAN, y también a dos empresas de la ciudad que nos salieron a apoyar también en silencio. Una es la distribuidora Gama y otra es la cooperativa Vial. Porque en todo este proceso que les he contado, unas son las cabinas de seguridad donde nosotros tenemos que inactivar la muestra en esterilidad y demás, así que ahí la cooperativa Vial ha colaborado para que podamos hacer las validaciones anuales que se requieren para esas cabinas, y por otro lado la distribuidora Gama nos ha proveído los kits para poder hacer las validaciones del equipo de PCR para hacer las amplificaciones. Así que muchísimas gracias, y también obviamente a la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Tandil. Qué bueno. Muchísimas gracias por la colaboración. Marcelo Alonso, titular de distribuidora Gama, bueno, y toda la gente de la cooperativa Vial con Seriani, el gerente a la cabeza, y todo el equipo, ¿no? Bien. Doctora Guillermina Dolcini, gracias por todas estas explicaciones, todos estos comentarios que nos ayudan a comprender más el trabajo que vienen realizando ustedes, realmente muy importante, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por contactarnos y por poder comunicarse con nosotros. Y que sigan dando negativo. Que sigan dando negativos. Nos seguimos cuidando. Así Exacto. es. Gracias, Guillermina. Muchas gracias, sí. La doctora Guillermina Dolcini, la verdad que un lujo de profesional tenerla aquí en Tandil, lo mismo que a Carolina Seriani, Sandra Pérez, Victoria Nieto, son profesionales, de un nivel impresionante, y las tenemos acá en Tandil y las tenemos trabajando en esto que hoy es la coyuntura del mundo. Exactamente.